Hola gente maravillosa, ¿cómo están? Yo soy Alberto Chávez y en este consejo rápido vamos a ver algo interesante. De repente se hace necesario que utilicemos nuestras propias mezclas dentro del mundo de los nodos. Entiéndase un shader que ha sido personalizado totalmente porque es así específicamente como yo lo quiero, o un grupo de nodos de color que yo quiera agrupar porque yo necesito que sea así específicamente. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues bueno, primero que nada, control, flecha hacia la izquierda para llevarnos al mundo de los nodos. Esto ya tiene un material porque yo así he dejado mis especificaciones por defecto, pero si no, usted le da New, por aquí le va a aparecer un botoncito que dice New y pues le va a aparecer esto. Ahora bien, digamos que efectivamente lo que vamos a hacer es una combinación de shaders. Y vamos a hacer Shift A, vamos a hacer un Mix Shader. Aquí vamos a hacer Shift A y vamos a hacer un Glossy. Y vamos a ponerlo acá. Y finalmente vamos a hacer Shift A, un Input Fresnel. Y lo vamos a conectar aquí. Ok. Entonces, si usted se da cuenta, es una cuestión bastante básica. Muy, muy, muy básica. No hay mayor detalle. Vamos a hacer que esto sea un sol. Y ahí. Ahora, este de acá, por supuesto. Aquí vamos a ir jugando con un poquito de todo. Vamos a ver. Vamos a bajarle acá. Tal vez demasiado. Ahí está. De la reflectividad, ¿sí? Vamos a darle un material a nuestro mundo solo para que... Ok, ahí. Desafortunadamente, pues es que la lámpara no contribuye. Pero en fin, eso no importa. Lo que importa es el tipo de materiales que le hemos dado acá. Entonces, de repente, a mí se me antoja que este modelo va a ser lo que va a servir de aquí en adelante. ¿Cómo vamos a hacer? Sencillo. Vea usted. Vamos a hacer B para hacer un box, ¿sí? Seleccionamos lo que se va a convertir en nuestro grupo y hacemos control G. Inmediatamente se pone esto, ¿sí? Así como que, wow, ¿qué es esto? Ok, de hecho, ¿qué es? Lo que vamos a decirle acá, si usted se da cuenta aquí, este está solito, está totalmente solo y abandonado. ¿Por qué? Porque es... solo porque sí. Si no, no me gusta verlo ahí. Esto está esperando a que yo le diga, bien, ¿qué es lo que yo voy a ir cambiando, lo que yo puedo modificar a la hora de yo utilizar tu shader personalizado, vamos, eso. Entonces digamos que yo puedo modificar mi Fresnel. Vea, estoy haciéndolo en Group Input, ¿sí? Voy a modificar, digamos, el color de mi Diffuse, pero no así el color de mi Glossy, porque vamos, ¿para qué voy a modificar yo el color de mi Glossy si usualmente tiene que ser de color blanco? Pero sí mi Roughness del Glossy, es decir, la rugosidad de mi material reflectivo, ¿ya? Digamos que eso es todo. Si usted pone sus ojos acá, a la derecha, donde dice Interface, donde dice Inputs, hemos puesto el Index of Reflection del Fresnel, el color del Diffuse y el Roughness o la rugosidad de nuestro Glossy. ¿Le puedo cambiar el nombre? Claro, puedo ponerle, por ejemplo, IOR Fresnel para que sea un poco más obvio. ¿De acuerdo? Y si usted ve acá, ya no dice nada más IOR, Index of Refraction. Dice Index of Refraction, Fresnel. Y ahora vamos a color normal. Y Roughness, Glossy. Ahí estamos. Terminamos y hacemos Tab. Vea. Aquí afuera, bueno, también, por supuesto, que vamos a poner como outputs, pues obviamente
shader, group shader. ¿Sí? Ok, aquí se murió nuestro material porque nos hemos salido del grupo. Entonces Shift A, vamos a poner output, material output, y vamos a hacer surface. Inmediatamente, ahora, ¿qué puedo hacer? Aquí están las especificaciones que yo le he dado. ¿De acuerdo? Vea. Entonces, yo puedo cambiar, por ejemplo, el índice de refracción del Fresnel. ¿Sí? Puedo cambiar el color del diffuse. No sé por qué le puse color normal. Digamos azul. Y puedo cambiar el roughness de mi material reflectivo y ponerle 0.2. Y la cosa va cambiando. ¿De acuerdo? Voy a ponerle verde. Quiero cambiar algo. Tab. Así de sencillo. Vea usted. Tab. Me ha gustado esta especificación. Bueno, para comenzar le puedo dar un nombre. Ya, fuera de esto. Una vez presione yo Tab de nuevo, yo le puedo dar un nombre. Mi shader. Ahora yo tengo que grabar esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a la hora de que yo quiera utilizarlo en otro archivo, vea usted, aquí no lo voy a grabar, pero igual le voy a mostrar en dónde está. ¿De acuerdo? Vamos a hacer control hacia la derecha solo para utilizarlo. Y vamos a hacer File, Append, y vamos a buscar, digamos, Blender, Motion Comics y Blades of Grass. Y aquí, dentro de todo esto que usted ve, va a haber algo que se llama Node Tree. Es aquí, vea, en donde yo voy a seleccionar mi shader. Tengo tres. Yo, pues obviamente, a este que acabamos de hacer le puse mi shader. Usted va a seleccionar el que diga mi shader o cualquier nombre que le haya dado. Y va a poder utilizar esas mismas especificaciones en cualquier archivo que usted quiera utilizar. Espero que esto les sea de mucha utilidad. Y pues nada, nos vemos la próxima semana. Recuerde que si quiere pues una serie de archivos Blend que puedo utilizar y modificar y experimentar, pues no tiene más que llegarse a mi blog. Esto es aguatemala2, 12enumeros.blogspot.com. También, si es la primera vez que viene por aquí, bienvenido, bienvenida. Si le ha gustado, pues suscríbase, dele like, compártalo. Si me quiere seguir en las redes sociales, pues las direcciones están en la descripción de este video y también en el post que va a haber en el blog. Y finalmente, si usted se quiere convertir en mi mecenas, pues no hay más que ir a Patreon, www.patreon.com/plecaaguatemala, y darle clic a ese botón rojo que dice Become Patron. Usted se va a convertir en mi héroe personal. Nos vemos la próxima semana. Hasta entonces, y como siempre, larga vida al software libre.